te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, te entiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos Palacio Córdoba. El edificio este forma parte del patrimonio que tiene la ciudad de Salto. ¿Sí? El terreno fue adquirido más o menos en 1865 por Eloísa Costa. Una mujer típica de la época, grande, una mujer grande de mucha presencia. Si estamos ante una persona tan posesiva, quizás ella siempre quiera a través del tiempo reivindicar su lugar. Uno termina concluyendo, bueno, de que capaz algo hay, algo existe. Acá, en el hombro, acá lo sentía la respiración. Vamos ahora sí a comenzar con el encierro en el Palacio Córdoba. A 493 kilómetros de Montevideo, nos encontramos con la ciudad de Salto. Fundada en 1756, la ciudad cuenta con una ubicación privilegiada en el litoral del río Uruguay. Antiguos edificios como el Palacio Córdoba engalanan la ciudad con los rastros de una rica historia. Nos encontramos en uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de esta ciudad, donde actualmente funcionan oficinas de la Intendencia Municipal de Salto. Bienvenidos al Palacio Córdoba. El edificio este forma parte del patrimonio que tiene la ciudad de Salto. O sea, la casa es una casa patrimonial, fue declarada patrimonio. El terreno fue adquirido más o menos en 1865 por Eloísa Costa, que era una de las descendientes de Juana Costa, que estuvo luchando junto a los 33 orientales. El padre de ella es el que aparece en el cuadro de los 33 orientales, en esa figura, aparece con el crucifijo arriba, con el crucifijo levantado. Eloísa Costa era esposa de Vica, y Vica era socio del general Urquiza. Entonces, cuando Urquiza y Vica se pelean, esta casa, que en realidad era el terreno hasta el momento, se convierte en propiedad de la familia Vica Costa. Que Vica fallece, queda de dueña Eloísa Costa y se casa con Córdoba. Y Córdoba es en realidad quien lleva a cabo esa transformación y que realmente el Palacio Córdoba es precioso. ¿No? En la época de Eloísa, el Palacio Córdoba fue utilizado como un hospital de campaña en donde se atendían a los heridos. Fue también de enseñanza, el SERP funcionó ahí, y fue también de producción, como en el caso de Esteves y Ferreira, que fundaron allí el Palacio de la Galletita. Construido a mediados de 1800, en los márgenes del río Uruguay, el Palacio Córdoba se mantiene intacto, tal como si el tiempo se hubiese detenido en sus paredes. Hay otros funcionarios que sí, que han escuchado ruido, que han escuchado pasos, que han sentido hasta como que le respiraran cerca. Porque yo siempre decía, son cosas que comentan, yo siempre vengo, a mí nunca me pasa nada. Bueno, mi nombre es Gabriela Umpierrez, soy abogada. Es importante también buscar aquellas herramientas que nos conectan con nosotros mismos y con el entorno. Y una de las tantas, y quizás a la cual yo me acerqué desde el año 2008, son los registros akáshicos. Y además Magnify Healing, que es un proceso de sanación y de pasaje de energía. Subí como todas las veces y llegué al baño y después cuando estaba allá sentí pasos en la escalera. Sentí pasos que venían y yo dije, yo estoy sola porque la única que tenía la llave era yo, siempre viene uno. Y en eso que salgo del baño dije, no hay nadie, estoy sola. Lo primero que sentí fue
esa respiración acá, en mi hombro, ¿viste? Acá, en el hombro, acá lo sentía la respiración. Y no me podía mover porque, viste, que tenía la llave de la luz ahí y esa puerta de vidrio que era tirar la puerta y cruzar. Y no sé qué me paralizó, no, por unos segundos no pude abrir la puerta ni prender la luz. Incluso Serena nos contó que a veces las puertas se abrían ahí y las ventanas se abrían, incluso llamaban a la policía venía, las ventanas estaban cerradas y todas esas cosas pasaban. Que hay un mundo más allá de los cinco sentidos, al cual nosotros nos podemos acercar. Si el universo es infinito, ¿por qué la vida debe ser finita? Y un compañero también de la oficina de prensa nos contó que las sillas se movían, las sillas del escritorio, ¿viste? Que se movían para todos lados y ellos estaban trabajando ahí, entonces, pero salió, te podés imaginar cómo salió de ahí. Pasó en el piso de arriba también que vio a una persona rubia, una mujer. Nos comentaba de que se le abrían las canillas del baño, pero acá abajo, en el piso de abajo, ella calentaba agua en la cocina. Y entonces cuando ella bajaba a calentar el agua, ella oía pasos a veces. Yo no encuentro explicación, pero ahora entiendo, digo, que sí pasan cosas. Porque me pasó, si no yo siempre decía, esas son cosas que inventan. Uno termina concluyendo, bueno, de que capaz algo hay, algo existe. El equipo de Rastros quiere aprovechar tu experiencia, tus estudios y te queremos invitar a participar de la investigación del Palacio Córdoba para que seas como una guía y nos puedas también mostrar los lugares desde el punto de vista energético que pueden ser más propicios para que estas manifestaciones se den. ¿Aceptás la invitación? Claro que sí. Este edificio es muy antiguo, pero hubo un personaje que lo marcó para siempre, la figura de Eloísa Acosta de Vica. Los funcionarios que trabajan en él denuncian actividad inexplicable de todo tipo, pasos, ruidos, voces y hasta la aparición de una figura femenina. Vamos a pasar la noche entera en el Palacio Córdoba para tratar de acreditar y documentar los rastros de su actividad paranormal. Nos encontramos con Gabriela, que como ustedes ya saben, nos va a acompañar en este encierro por la sensibilidad que ella tiene para percibir este tipo de energías, como ustedes ya lo escucharon. Y está también Silvia, que es tan amable de hacer una recorrida con nosotros y explicarnos y mostrarnos los lugares donde ella sintió estas sensaciones que nos contó al principio y además los lugares donde las personas relataron que vivieron eventos inexplicables. Así que, Silvia, muchas gracias y vamos a seguirte y que nos vayas mostrando los lugares donde sucedieron estas cosas, ¿sí? Bueno. Te seguimos. Perdón. Una cosa antes. Gabriela tiene en la mano, no sé si la puedes tomar, una cámara de espectro completo. Es una cámara que también saca fotos, o sea que ella, en los lugares que con su sensibilidad sienta que puede suceder algo extraño, va a tener esta cámara, que la cámara de espectro completo abarca tanto lo infrarrojo como el ultravioleta. Así que va a estar con esta cámara especial para tratar de captar algo inexplicable en esta recorrida. Ahora sí, Silvia, te seguimos. Esta es la escalera que yo sentí los pasos. ¿Esta es la escalera que? Que sentí los pasos. Que sentís pasos. Sí. Trayecto acá cuando llego al baño, siento los pasos. O sea que cuando llegas a este, haces este trayecto, sí. Venís hasta acá. Vengo hasta acá. Vamos a explicar una cosa. Muchas veces se llaman energías residuales y también se utilizan objetos desencadenantes que pueden ser también personas. Muchas veces cuando una persona recuerda determinado evento y empieza a revivirlo físicamente, esas situaciones se pueden volver a dar, ¿verdad? Es una de las teorías dentro de la investigación de estos fenómenos, que es justamente lo que estamos haciendo ahora con Silvia. Silvia, seguimos tu recorrida. Mi recorrida fue esa.
vine hasta acá y acá sentí eso, que no me permitía abrir esta puerta que estaba acá, porque anteriormente la puerta de vidrio que está ahí estaba acá, en este lugar acá. ¿Esta puerta de vidrio estaba en este lugar? Sí, esa puerta que la abrimos a la calle. Y cuando llegué acá, no pude prender las luces, porque algo me paralizó y sentí de este lado acá la respiración esa que no me permitía prender la luz ni me permitía abrir la puerta. Logré abrir la puerta para ver si podía prender la luz, pero como que me soltó algo, no sé, algo me soltó, como que y ahí me permitió. ¿Viniste hasta estas llaves? Sí. ¿Y pudiste prender la luz? Sí, abrí la puerta primero y pasé, prendí la otra luz allí. Y cuando me miré así, no vi nada. Después regresé así, no vi nada. Nunca más vi nada después. Un momento que yo nunca antes lo había vivido. Acá siempre se comentaban muchas cosas, pero yo siempre decía, ah, es todo mentira, porque es todo verso, inventan cosas, porque yo vengo todos los días a la misma hora y nunca vi nada, nunca sentí nada, nunca nada. Muchas veces las personas son escépticas hasta que viven este tipo de experiencias, sí, ¿no? Yo siempre dije, yo nunca vi, nunca nada, pero hasta el momento que me pasó. Después ahora me comentan, si pasa algo, sí, les creo, porque a mí me pasó. Si a mí no me hubiese pasado, no, lo viviría de otra manera. Mucha gente que no ha vivido este tipo de experiencias toma estos temas para la risa o para burlarse de las personas que lo han vivido, y luego que tienen una experiencia de este tipo, cambian radicalmente su manera de ver la situación, porque al haberlo vivido, entienden lo que se siente. Y creo que la única forma de entenderlo es vivirlo, ¿no? Sí, sí, es la única forma, porque aparte yo no creo nada, de nada. Hasta que me pasó esto y dije, sí. Ahora cuando me comentan algo, yo digo, sí, es verdad, acá pasan cosas. ¿Qué es? No sé, pero claro, pasa. Gabriela, ¿vos qué estás sintiendo algo? Sí, ya hace un ratito sentí como un frío acá, que cambió la parte del clima. Y eso generalmente se da cuando los espíritus toman la energía del lugar, o incluso de los aparatos que tenemos, los aparatos electrónicos, para poder manifestarse, porque necesitan de esa energía. Y generalmente baja la temperatura entre unos 6 y 12 grados menos a la temperatura del entorno que nos rodea. Y eso lo acabo de sentir acá y tomé una fotografía por eso mismo. Bien, nosotros lo que tenemos en este momento es el Melmeter, que miren, la detección, impresionante. Miren cómo sube la detección de campos electromagnéticos, miren, estaba en 0 y está en 1,7, que es una medición, 1,8, mira, sigue subiendo, es una medición muy alta, muy alta. Este dispositivo, para que marque este tipo de, esta cantidad, me estoy quedando sin batería. Totalmente sin batería, la pila estaba absolutamente llena. Gabriela, sacó una foto hacia donde estamos, por favor. Para que capte esta cantidad de campos electromagnéticos, esta medición tiene que estar cerca de un electrodoméstico o de un cable de alta tensión. Pero miren, no hay nada alrededor. Es extremadamente alto. Es una medición altísima de campos electromagnéticos, sigue subiendo hasta en 1,8. A ver, vamos a hacer una cosa. Miren, 3,8. 3,7. Y la temperatura sigue bajando. 3,5. Creo que nunca habíamos medido. Nunca tan alto. Nunca habíamos estado en un lugar que tuviese una medición de campos electromagnéticos tan alto. En el mismo momento que Silvia tiene sus sentimientos a flor de piel recordando aquella anécdota, y que el detector de campos electromagnéticos marca mediciones altísimas, de forma totalmente inexplicable, las dos cámaras que tenía Andrés se quedaron sin baterías, de forma simultánea. Nos quedamos sin baterías. La batería estaba llena, hacía unos minutos que estábamos filmando. Recuerden que en la investigación también una de las teorías es que energías, entidades, o sea lo que sea que se manifieste, toma energía o fuerza, para llamarlo de alguna manera, de los equipos electrónicos de sus baterías y dejan a estos sin
energía. Y lo hacen para poder manifestarse. Silvia, quiero ahora que nos guíes, que nos lleves a los otros lugares, si no me equivoco era el último piso, donde sucedieron los otros eventos. Sí. Te seguimos. Bueno. ¿Qué fue Silvia lo que pasó acá? Acá todos, siempre algo, sienten ruidos, golpes. Sienten como... ¿Acá fue donde nos contaste que sentían que se movían los objetos? Sí, acá es donde se movían las cosas, se cambian. Lo voy a dejar, a ver, lejos de cualquier electrodoméstico o elemento que tenga electricidad. Ahí está en cero. Bien. La temperatura está en unos 19 grados. Y vamos a hacer una prueba. En este momento, la grabadora digital captura una psicofonía increíble, justo antes que me tocara vivir una sensación muy extraña. ¿Hay algo? Sentí como una opresión en el brazo. Sentí como una opresión en el brazo fuerte. Pero esto es una sensación mía, digo, no digo que haya sido nada extraño, pero no lo puedo afirmar, pero sentí como un apretón en el brazo. Acá. Creo que hay un cambio energético ahí, en esa zona de ahí. ¿Por acá? Sí. ¿Vos sentís que por acá? Sí, por ahí. Vamos a medir, a ver si esto se puede medir. Campos electromagnéticos siguen en cero. Si bien todos teníamos una sensación extraña en esta habitación, nada más fuera de lo normal fue registrado por nuestros equipos. Bien, perfecto. O sea que tu recorrida sería esta. Sí, mi trayecto es esto, este es el piso que yo estoy permanente. Bueno, ¿y ahora cómo te sentiste? Recorriéndolo con nosotros. Bueno, de momento siento lo que ella dice. Ese frío, viste, que te viene. ¿Es verdad? Es un frío que viene de sí, abajo. Sí, de abajo. Sí. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Vamos, ahora sí, a armar la base y a comenzar con el encierro en el Palacio Córdoba. Estamos por comenzar el encierro en el Palacio Córdoba. Gabriela está haciendo una especie de invocación. Quizás deberíamos movernos de lugar. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí. Hay algo que no nos quiere acá. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Estamos por comenzar el encierro en el Palacio Córdoba, el lugar actual donde reside la Intendencia Municipal de Salto. Ustedes pueden ver a Silvia, que nos ha acompañado durante la investigación, durante el día, las entrevistas. Va a estar sentada aquí en la base. Tenemos instaladas 3 cámaras de visión nocturna fijas para poder monitorear diversas zonas mientras realizamos la investigación. A su vez, me va a acompañar Andrés, en esta ocasión, que tiene la cámara que estoy mirando en este momento. Y también va a estar con nosotros Gabriela, que, como ustedes ya saben, tiene esa sensibilidad y va a ser una especie de guía y vamos a tratar de, mediante su sensibilidad, poder documentar o registrar algún evento inexplicable. Así que vamos a iniciar el encierro en el Palacio Córdoba. Lo que ustedes pueden ver
es una grabadora digital que tiene un micrófono incorporado y estos auriculares que me permiten escuchar fenómenos de voz electrónicos o también las denominadas psicofonías. Esto me permite tener un rango audible mucho mayor que el que tengo habitualmente con mi oído. Vamos a comenzar la investigación. Esta es la escalera donde Silvia nos comentaba que escuchaba pasos. Además, aquí arriba, mientras hacíamos hoy las entrevistas, nos pareció también escuchar la voz de una mujer. Otra cosa, si bien estamos con visión nocturna porque estamos con muy poca luz, los reflejos que ingresan de afuera nos permiten poder, con nuestra visión normal, poder tener una mínima percepción de dónde estamos caminando. No es suficiente la luz que tenemos como para poder mostrarles a ustedes las imágenes. Pero es por eso simplemente que yo puedo caminar sin tener una cámara que me permita ver. Gabriela, queremos que seas nuestra guía en este encierro y tener la posibilidad de explotar en el buen sentido, bueno, tu don o tu sensibilidad. Así que te voy a pedir que me des tu cámara y que seas nuestros ojos y nos digas a través de tu percepción y de tu sensibilidad, que como ya explicaste, trabajas con energías, lo haces de forma seria, de forma profesional. Queremos aprovecharlo para que nos guíes y ver si podemos, mediante tu sensibilidad, poder documentar algo extraño o inexplicable. Ahora estamos dirigiéndonos al lugar donde, cuando hacíamos la entrevista con Silvia, detectamos campos electromagnéticos muy fuertes. Aquí hay unas imágenes de exintendentes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de exintendentes y los actuales. Este fue el mismo lugar, ¿verdad, Gabriela? Sí. No veo. Bien, como ustedes vieron, hoy utilizamos este detector de campos electromagnéticos, es el mismo, el Melmeter, mientras hacíamos las entrevistas. Y bueno, lo podemos ver que no está detectando absolutamente nada. Ustedes lo pueden ver, estamos exactamente en el mismo lugar. Bien, nosotros lo que tenemos en este momento es el Melmeter, que miren la detección, miren cómo sube la detección de campos electromagnéticos, miren, estaba en 0 y está en 1,7, que es una medición 1,8, mira, sigue subiendo, es una medición muy alta. Me pregunto qué explicación puede tener esto. Digamos, si es un cable de alta tensión, está generando esto, o algún electrodoméstico. Se tendría que volver a manifestar así. Tendría que estar igual. Vamos a colocarlo nuevamente en el piso. Comenzó a marcar un 0,1. Hoy cuando 0,2, 0,3. Recuerden que hoy cuando lo coloqué en el piso marcó 3,5. Queda en 0,2 o 0,3, ¿verdad? Bueno, de esta forma descartamos, por lo menos de la forma más objetiva y científica que podemos, que no fue
algo físico o algo del lugar que generó que la medición se elevara. Para mí, esto confirma que para esa medición que tuvimos hoy es inexplicable. Vale recordar que estamos en un edificio público. Para realizar esta investigación, solo apagamos las luces. En ningún momento el edificio se quedó sin suministro de energía eléctrica. Bueno, ahora Gabriela tiene el detector de campos electromagnéticos y vamos a seguirla. Seguimos a Gabriela porque recuerden que ella tiene esa sensibilidad y yo lo que hago simplemente es tratar de los lugares donde ella encuentra como centros energéticos, tratar de manipular esa energía, tratar de movilizarla. Simplemente es eso lo que estamos haciendo. Este lugar exacto fue el lugar donde vieron la aparición de una mujer rubia. Gabriela, tú hoy hablaste de la historia de este lugar y hablaste de una señora Eloísa. Eloísa. Incluso cuando estábamos fuera de cámara y pensaste en ella o la invocaste de alguna manera, sentiste algo especial. Es que en el primer momento de ya de estar llegando al lugar se sentía una presencia fuerte femenina y más que nada posesiva con el lugar. No quiere decir que sea maligno, sino posesivo con el lugar. Como que digo, es un lugar muy importante para ella y cuando nos asesoramos el tema histórico del lugar, nos dimos cuenta que ella vivió parte de su primer matrimonio y el segundo acá. Uh-huh. Y bueno, y lo que se siente es como que es una mujer fuerte, de carácter fuerte y posesiva con el lugar. ¿Vos sentís la presencia de Eloísa en este lugar? Hoy cuando entramos por primera vez, sí. ¿Ahora? En este momento no. ¿No la sentís? No, en este momento no. Hoy cuando entramos, sí. Según tu conocimiento, la invocación o pensamiento de esa persona, ¿podría hacerla acercarse a nosotros? Sí, podría. Sí, podría. Bien. ¿Podríamos hacer el intento de hacer esa invocación en este lugar? ¿A Eloísa? ¿Donde ella misma aparentemente se manifestó? Estoy sintiendo golpes más fuertes cada vez, ¿eh? Yo en este momento estoy sintiendo la misma sensación que tengo cada vez que hay algo cerca. Es una sensación de como que me empieza a temblar la voz, empiezo a sentir frío. Tengo como la espalda congelada en este momento. No es una sensación de sugestión. No es la primera investigación que hago y la he sentido varias veces. Gabriela está haciendo una especie de invocación, o de pensamiento, o de oración. Quizás deberíamos movernos del lugar. ¿Hacia dónde? Más a la derecha. Te seguimos. Seguimos tus sensaciones. La temperatura está empezando a bajar. ¿La temperatura está descendiendo? Está descendiendo. Teníamos 16. Estoy sintiendo un frío. Sí. 16,9. 8. Miren el frío que hace acá. Siento lo que ella dice, ese frío, viste, que te viene. El frío que hace acá. Se siente un frío. Un frío muy fuerte. ¿Lo sentís vos, Andrés? Muy fuerte, un frío muy fuerte. ¿Qué fue eso? Acabo de grabar, pero de las cosas más nítidas que he grabado, un grito de una mujer. Nuevamente. Desciende la temperatura, cambia la sensación en el ambiente y la grabadora digital graba el grito de una mujer. Frío muy fuerte. ¡Shh! Frío muy fuerte. ¡Shh! La temperatura sigue descendiendo. Yo estoy teniendo mucho frío. Muchísimo frío. Tengo la cara otra vez con la sensación de un hormigueo permanente en la cara. En el momento que siento ese hormigueo en mi rostro, esta manifestación lumínica desciende directamente sobre mí. Descartamos que sea polvo,
por su tamaño y forma, y también que sea un insecto, ya que lo hubiese percibido en el momento. Para nosotros, queda sin explicación. Sentí la voz de una mujer, ustedes seguramente no la escucharon, Andrés, Gabriela, porque no tienen la nitidez que tengo yo con el micrófono. El micrófono ese se escucha. ¿Escuchan? Sí. Impresionante. Son pasos. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar este momento que para mí es el momento energético más fuerte de la noche. Vamos a ver la detección de campos electromagnéticos, ¿cómo está? 0.0. 0.0. La temperatura que varía. Bien, permiso. Miren, les digo que no miento. Miren esto. Les digo que hay algo conmigo ahora, en este momento. Lo siento, yo lo siento. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi reacción. Mi primer instrumento de investigación no son estos aparatos, es mi cuerpo, son mis sensaciones, son mis sentimientos. Yo entiendo que para la gente que no lo vive y que no lo hace y que no está acaparado como estoy yo, no lo puede entender. Pero es así. Estos aparatos lo único que hacen es certificar lo que yo estoy sintiendo. Gabriela me lo dio y estaba en 0.0. Y en cuanto me lo dio, se elevó a 0.1. Yo le quiero pedir a lo que está cerca mío o se quiere comunicar conmigo. ¡Mire, mire, 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 mire! ¿Lo llegaste a grabar? Sí, lo llegué a grabar. Lo voy a poner acá. Le quiero pedir, con todo respeto, a lo que... Ay, no. Fue como un grito en mi oído, ¿eh? Se escuchó clarito. Fue como un grito en mi oído. Se escuchó muy fuerte. ¿Lo escuchaste ahora? Sí. La orb que documentamos unos minutos atrás fue capturada por una cámara infrarroja, por lo que era imposible para nosotros saber que se había dirigido directo hacia mí. Fue a partir de ese momento que comencé a sentir la compañía de alguien, reitero, sin saber que esa orb o manifestación lumínica se había dirigido hacia mí. Luego, al tomar el melmeter, comenzó a detectar campos electromagnéticos. Sentía muy cerca de mí una energía extraña. Y fue en ese momento que la grabadora digital capturó la voz de un hombre. Se escucha detrás de mi voz. Escuchen con mucha atención. Con todo respeto a lo que... Ay, no. Con todo respeto a lo que... A lo que... A lo que... A lo que... Porque algo me paralizó y sentí de este lado acá la respiración esa que me... No me permitía prender la luz ni me permitía abrir la puerta. Todo esto coincide con cuando vos empezaste a hacer este tipo de invocación o de pensamiento, que dijiste vamos más hacia la derecha y como que empezó a movilizar la energía. Yo lo que estoy haciendo ahora es simplemente tratando de explicar lo que estoy sintiendo. Bien. Y vamos a utilizar ahora el SB7, este dispositivo de barrido de frecuencias que permite, en teoría, a las entidades, almas, energías, poder comunicarse mediante la manipulación del ruido blanco. Fuera. ¡Fuera! Fuera. 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 ¿Lo escucharon? Sí, muy claro. ¿Escucharon el fuera? Sí. Hay algo que no nos quiere acá. Estamos ahora siguiendo a Gabriela en este edificio que es una especie de laberinto.
Porque... bueno, aparentemente siente que hay como una energía pesada y quiere descender a la planta baja de este edificio. Bien. A ver, Gabriela, déjame bajar primero. Sí. Porque no tenés cámara y puede estar complicado. No, acá sí volvemos a la oscuridad que estamos acostumbrados en rastros. Absoluta. A ver. Otra vez un sótano. Hubo un ruido abajo en el sótano. Un ruido abajo, sí. Un ruido que, como un rebote. Un ruido como un golpe a metal. A metal o a hierro. Sigo bajando por inercia porque aquí sí que no veo absolutamente nada. Este es el sótano que algunas personas dijeron que se sentían ruidos y voces extrañas. Es un lugar muy chico y hay una especie de horno. Es un lugar bastante poco acogedor. Gabriela, ¿cómo te sentís? Es como un clima de mucha presión, como una presión en el pecho. Más allá de que es un lugar chico, no es esa sensación de estar encerrada, es una sensación de que cambia totalmente la temperatura, ¿no? Y aparte una reacción de que te das cuenta que es como una presión. ¿Sentís diferente al resto del edificio? Sí, realmente. ¿Querés bajar? Te lo dejo una noche. Bueno, si te parece bien, lo que podemos hacer es volver a la base, buscar una cámara fija y yo vengo solo. Uh-huh. ¿Parece? Ok. Vamos para ahí. Voy a apagar mi cámara. Vamos a ir a la base. Les quiero mostrar el nivel de oscuridad en el que estoy. Decime algo, estamos solos en este sótano. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Bueno, estábamos bajando al sótano. Gabriela, que tiene esa sensibilidad especial, sintió que era un lugar como diferente, sintió una presión en el pecho, evidentemente algo no positivo, por lo cual voy a ir solo, ya que es un espacio muy reducido y las manifestaciones extrañas, paranormales o fuera de lo convencional, algunas teorías manifiestan que se facilita su manifestación cuando hay menos gente. Así que voy a llevar esta cámara para colocarla fija en el sótano. Me está filmando Andrés. Gabriela y Silvia van a estar junto con Andrés monitoreando otras zonas del Palacio Córdoba. Bien, te voy a pedir por favor, Andrés, que me pases la cámara. Muy bien, voy a ver cómo puedo. Ahí va. Gracias. Ahora sí. Todo. Ahí va. Bueno. Suerte. Gracias. Bien. Voy a bajar a este sótano solo. Realmente es extraño estar en este lugar solo.
Bien, prendí la grabadora digital. Ya estoy en el sótano. Voy a colocar la cámara fija. Les quiero mostrar el nivel de oscuridad en el que estoy. Pueden ver un detector de movimiento, ¿sí? Y la grabadora digital. Si apago el LED, así es como veo. Esto es lo que ven mis ojos. Y esto es lo que ven ustedes. Estoy solo en este sótano para ver si puedo capturar algo. Algún tipo de evidencia inexplicable. Al parecer, no estaba tan solo en este sótano como yo creía. La grabadora digital grabó este susurro de un hombre. Totalmente inexplicable. Inexplicable. De movimiento. Lo voy a colocar en la escalera. Por si algo o alguien se acerca o desciende por ahí, el sensor lo pueda captar. Tengo la cámara fija allí. Bien, la grabadora digital está sobre este pedazo de madera. Ahí está el sensor de movimiento que se apagó. Bien, como pueden ver, yo me muevo para este lado, me muevo para acá y no me capta. Bien, un detector de campos electromagnéticos que hace ruido, que lo voy a dejar por aquí, también encendido, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no está detectando nada. Aquí está el meter, que está en 0,0. Detector de movimiento, que no me capta. Detector de movimiento, grabadora digital, cámara al fondo. Como les decía, estoy en absoluta oscuridad en este sótano. Y no es el lugar en el que me he sentido mejor. Voy a utilizar el SB7, no veo absolutamente nada. Tengo un detector de campos electromagnéticos, un detector de movimiento, una cámara que me está haciendo un plano más general. Como ustedes saben, el SB7 es un barrido de frecuencias dentro del dial. Y estando en este sótano, como nos pasa en la mayoría de los lugares bajo tierra, no capta frecuencias radiales. Así que la voz que podamos escuchar no será una frecuencia radial. ¿Podés hablarme? Decime algo, estamos solos en este sótano. No había voces y salió una voz cuando yo lo pedí. Recuerden que no captamos frecuencias radiales. Sin interferencias radiales, en este sótano, el SB7 estuvo varios minutos sin emitir un solo sonido, hasta que la voz de una mujer salió de él y dijo lo siguiente. Sótano, la verdad una experiencia muy extraña, con una sensación de pesadez y desconcierto bastante grande desde que bajé. Voy a ir a buscar mi cámara fija y a volver a la base. Creo que es el final de la investigación en el Palacio Córdoba.